tardes. Estamos muy contentos, nos encontramos aquí en la Dirección General en DGES Media y nos invitaron esta tarde para platicar acerca del papel reciclado. Y para esta plática, qué mejor que los adolescentes y los jóvenes de nuestras secundarias técnicas nos platiquen qué pasa con el papel. ¿Nos acompañan? Soy Silvana, buenas tardes. Soy Nancy, buenas tardes. Soy Dayana, buenas tardes. Soy Regina, buenas tardes. Bueno, pues esta plática vamos a ubicarnos. ¿Qué pasa primero con el papel? Para poder hablar del papel reciclado, vamos a remontarnos un poquito a la historia del papel mismo. Y para esto, Silvana nos va a platicar. Todos saben que los chinos siempre construyen o inventan cosas. Bueno, pues entonces, hace 2000 años, en el año 105 después de Cristo, ellos confeccionaron papel a través de desperdicios de tela. Siguiéndoles el paso, los egipcios confeccionaron ese papel con morera, arroz, bambú, paja y seda. Anteriormente, estos mismos, antes del papel ya confeccionado, utilizaban el papiro para realizar sus escritos. Nuestros ancestros, como los mayas, ya que eran unos buenos astrónomos, lo utilizaban para plasmar sus registros de los tiempos de cosecha y de siembra, ya que su economía se basaba en la agricultura. A partir del siglo X, con el árbol de Leves, los artesanos europeos aplastaban el cáñamo, el lino, el algodón, entre otros, para el papel. Con esto, el papel desarrolló una producción más grande que el pergamino. Como algunos ya saben, Juan Gutenberg fue el que inventó la imprenta, pues con su influencia el papel formó parte de diversos documentos, unos más importantes y otros menos. Cabe mencionar que la Biblia fue el primer libro en publicarse en serie. Ahora que ya sabemos su origen, también podemos decir que es bueno, pero sin embargo, el papel atenta contra los hombres, porque afecta a los árboles, los que juegan un rol muy importante en el equilibrio terrestre, ya que el 35% de estos se van a la producción del papel. Y no hay que olvidar que gracias a ellos hay menos dióxido de carbono en el aire, como algunos de nuestros compañeros que van en tercero saben que es el CO2 y que es un gas muy nocivo para la salud. Ahora mi compañera Nancy. Después de remontarnos a la historia del papel, les quiero comentar qué es el papel reciclado, que es nuestro tema primordial. El papel reciclado es el proceso de recuperación del papel ya utilizado para transformarlo en nuevas producciones de papel y para poder darle otro uso. Ya vimos que el uso de papel se extiende a casi todos los ámbitos de nuestra vida diaria, ya que siempre lo utilizamos. Y en este programa nosotros les pretendemos recordar y fomentar las reglas de las 3 R's, que como todos ya sabemos es reciclar, reducir y reutilizar. El consumo del papel, ya que si hacemos todo esto, representa estas acciones un regalo muy importante para nuestro planeta. Yo les quiero dar algunas recomendaciones para poder contribuir al ambiente. La primera de estas sería reducir el consumo del papel, ya que todos sabemos que en la escuela muchas veces desperdiciamos más de lo que deberíamos estar ocupando. Otro sería hacer un uso responsable de las TICs. Muchos se preguntarán qué son las TICs. Las TICs significan tecnología de la información y la comunicación. Por ejemplo, en nuestra secundaria sí estamos llevando esto a cabo, ya que varios profesores están llevando una plataforma llamada Khan Academy, en la cual nosotros tenemos que ingresar con la clave que ellos nos dan para poder ver videos sobre los temas ya vistos y reforzar lo que ya hemos visto también con diversas actividades. Dos de mis maestros que lo hemos utilizado es mi profesor de física, Juan Carlos, y mi profesora de matemáticas, Rocío. Otra de las recomendaciones sería usar las dos caras del cuaderno, ya que sabemos que nosotros como alumnos no le damos la verdadera importancia que le deberíamos de dar y utilizamos más de lo que deberíamos utilizar. Entonces es importante utilizar aquel espacio que se pueda, claro, sin que se vea todo amontonado y podamos entender lo que estamos escribiendo. Otro sería imprimir al reverso. Y si muchas veces no es posible porque los profesores nos piden específicamente, pero a pasar el tiempo todo ese trabajo ya no importa, ya no sirve. Entonces podríamos utilizar el reverso de las hojas para poder reutilizar y poder escribir más.
Y por último, claramente, nuestro tema principal es consumir el papel reciclado. A continuación, mi compañera Regina les va a explicar cómo es el proceso para hacer una hoja de papel reciclado. Bueno, como todos ya sabemos, para la creación del papel se necesita mucha madera. Por ello, hacemos mucho daño a los bosques, y lo que yo les voy a enseñar es una recomendación de cómo podemos mejorar ese medio ambiente. A continuación, les mostraré cómo hacer una simple hoja de papel reciclado. Me gustaría que Dayana, si quieres, te ayude tantito para que tú vayas explicando todos los materiales que se necesitan y el procedimiento. Sí, Nancy, te les ayudas con el micro, tú con el agüita, Dayana, por favor. Gracias. Primero, como lo comenta mi compañera Nancy, lo que se necesita son hojas que ya no utilicemos, como en este caso yo traigo de actividades que ya no sirven. Después necesitamos agua, lo suficientemente para que se remoje bien el papel. Dos bastidores, uno con rejilla y el otro así solo. Dos tablas de madera de suficiente tamaño que cubran la hoja de papel. Y dos franelas de algodón, eso es para que absorba el agua. Después, a continuación, utilizaremos las hojas de papel para cortarlas en pequeños trozos. Como lo mostramos aquí, ya cortados en pequeños pedazos, lo más que se pueda. Después de esto, agregaremos bastante agua de tal forma que todo quede bien remojado. Listo, después de que quede bien remojado se recomienda mínimo 2 días. Esto queda con una textura de más o menos que se pueda deshacer solamente al tocarlo. Queda con una textura más o menos así. Esto se deshace tan solo con tocarlo. Momentáneamente, esto lo vamos a... lo vamos a moler de tal... bueno, podemos utilizar una licuadora o lo que tengan en casa para moler. Esto se recomienda que se remoje muy bien para no utilizar tanto el proceso de la licuadora. Después de que esto se muele, va a quedar una mezcla con una textura de masa. Esto lo vamos a vaciar en un recipiente de tal forma que los bastidores quepan bastante bien. Esto lo vamos a vaciar en un recipiente. Debemos asegurarnos de que tenga bastante agua. Debe quedar así. Listo. Después, tomamos los bastidores, colocamos el que no tiene rejilla, así los colocamos juntos. Momentáneamente vamos a sumergir los dos bastidores juntos en, si quieres, en el papel. Para que se vea un poquito mejor. Tiene que sacudir para que se pueda cubrir muy bien los bastidores. También se puede cubrir así con las manos. Sí, mover un poquito, exacto, para que la cámara pueda ver el procedimiento. Así, Dayana, muy bien, para que se pueda ver el procedimiento.
Lo que tenemos que lograr aquí es que el bastidor quede totalmente cubierto. De esta manera, si no lo le movemos así, ¿qué más queda totalmente? Hay que cubrirlo totalmente. Ajá, hay que cubrirlo totalmente y tratar de que unas partes no queden muy gruesas, o sea, que todo quede muy bien nivelado. Después de que está así, lo vamos a dejar así para que escurra un momento. Momentáneamente. Lo vamos a colocar en un lado. Vamos a quitar un bastidor, el que no tiene rejilla. Colocaremos la tela de algodón sobre esta. Eso es para que absorba bastante agua. Colocaremos una tabla ejerciendo presión para que absorba la más agua que se pueda. Le daremos la vuelta cuidadosamente. Y retiraremos el otro bastidor. Aquí observaremos que se queda pegado en la tela de algodón. Después realizaremos el mismo procedimiento. Colocamos la tela de algodón encima de esta. Posteriormente, colocaremos otra tabla. Como verán, también las tablas son reutilizadas de maquetas que ya no me sirven. Ejercemos presión por unos cuantos minutos. Como verán, en las orillas el agua se absorbe por las telas de algodón. Se retira una sola tabla y con mucho cuidado una sola tela de algodón. Queda así. La tela se retira con mucho cuidado y como verán, esta se queda pegada a la tela. Y eso se tendrá que colgar así por 24 horas o más. Bueno, posteriormente al pasar las 24 horas o más, la hoja de papel se debe desprender por sí sola y nos quedará algo así. Como verán, no tiene forma recta ni las orillas lisas, pero esto lo podemos arreglar poniéndolo bajo algo pesado y dándole forma con una regla y tijeras. Bueno. Y bueno, ya que hiciste todo este procedimiento, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué podrías rescatar de este proceso que realizaste? Pues yo en verdad estoy muy convencida y verdaderamente satisfecha, porque fue algo fue una experiencia agradable que dices, es tan fácil de hacer y no lo hacemos, pero en verdad quiero recomendar a todas las personas que lo hagan, porque es algo muy bonito y ayudamos al medio ambiente.
Bien, yo creo que ya hemos hecho un recorrido importante de la historia del papel, cómo podemos reciclarlo en casa, algunos tips que nos han dado. Pero, ¿qué más nos puedes decir del papel, Dayana? Bueno, como muchas cosas en nuestra vida ha llegado al otro extremo, que es el exceso del consumo del mismo. Pero no podemos darnos el lujo de desperdiciar un recurso natural simplemente porque existe en gran masa o porque no lo permitamos. De aquí la importancia de conocer sus beneficios, ya que esto nos va a ayudar a hacer conciencia de su importancia, ya que cuidamos el planeta porque somos parte de él. Algunos beneficios de esto es que ahorra energía. Ahorra hasta un 50% más de energía que si se hiciera papel con fibras vírgenes. Ahorra agua y mejora la calidad del aire, porque el papel industrializado, las fábricas regularmente generan dióxido de carbono, que tiene grandes efectos negativos en nuestro ambiente. Uno de ellos es el efecto invernadero y el calentamiento global. Este gas, aunque no lo podemos ver, está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Cuando vamos a la escuela, los autos, el gas que producen, las estufas, los incendiadores, las fábricas y cosas por el estilo. Un dato interesante es que reciclando 8 cajas de cereales se puede hacer un libro, y que reciclando papel durante un año podemos salvar a un árbol. Bien, pues también queremos comentarles que pues nuestro medio ambiente está muy dañado y tenemos ya esa conciencia también en nuestro sistema de secundarias técnicas, que ya empezamos a reciclar ciertos elementos, entre ellos el PET, que nos va a explicar Nancy cómo se empieza a hacer esta cultura del reciclaje en nuestras escuelas. Como ya nos comentó nuestra maestra Laura, nosotros ya estamos implementando en la técnica 113 el uso del reciclado del PET. Les voy a explicar primero que nada qué es el PET. El PET son todas aquellas botellas de plástico que nosotros conocemos, como esta que está aquí. Las botellas de plástico son, después de las de vidrio, las que más tardan en desintegrarse. Tardan aproximadamente entre 100 y 1000 años, dependiendo, claro, del tamaño y del plástico del que esté hecho esta botella. Si reciclamos el plástico, estamos contribuyendo al medio ambiente, ya que haremos que las industrias que producen estas no produzcan tantas, ya que estarán viendo que estamos reutilizando las que ya hemos comprado. Y aparte, los químicos que producen contaminan al aire y destruyen a la capa de ozono poco a poco. El plástico es un material que tarda muchísimos años en desintegrarse y perjudica mucho a la atmósfera del planeta, ya que el plástico está hecho de petróleo y carbón, que hace que se disuelvan en un periodo muy largo. Como ya les comentábamos, en nuestra secundaria ya estamos implementando esto de reciclaje. Nosotros lo hemos hecho con un contenedor que está hecho con costales, los cuales también ya muchas veces ya no utilizamos. Con esto se pidió la contribución a los alumnos, que cualquiera que tuviera y pudiera lo donara para poder hacer este reciclaje. Y lo hacemos mediante, lo colocamos ahí, y ya después, posteriormente, los directivos lo van a vender. Pero también ellas les quieren compartir el día de hoy un nuevo proyecto. Precisamente nos motivaron mucho, gracias por este tema que están ellas platicando acerca de él, y se les ocurrió una nueva idea. Este proyecto es de materiales reciclados. Es un bote de los detergentes, jabones o que utilizan en nuestra casa, un pequeño pedazo de madera de las escobas que son inservibles y un pedazo de tela de cualquier prenda que nos sobre. Como las de mi compañera Dayana, se trata de lanzar los papeles al bote. Este proyecto nos inspiró por parte del tema, y aparte porque en nuestros salones sí, no faltan los niños o las niñas que lanzan papeles como si fuera básquetbol.
Entonces le pusimos el aro para que jugaran así y les comentamos a nuestros compañeros y vaya que están encantados con esto. Y así pues abatiríamos dos acciones importantes. Por un lado, nuestras aulas estarían limpias, ya que les estamos fomentando el que estén en un ambiente sano y limpio. Y por el otro, pues de una manera lúdica, estaremos rescatando y reutilizando este papel. Sin embargo, como en muchas cosas, tiene su lado negativo. Uno de ellos es que un papel solo se puede reciclar de 3 a 8 veces, porque las fibras de celulosa se van desgastando. Otra cosa que es que para fotocopiar se necesita un papel reciclado de alta calidad para que la fotocopiadora no se dañe. Es dificultoso el proceso de recogida del papel viejo, ya que muchos están engañando a las personas diciendo que el papel reciclado que ellos mismos procesan te pueden ayudar y pueden ser más servibles que incluso las verdaderas hojas de papel. Como nosotros ya sabemos y ya vimos con el proceso, el papel reciclado que nosotros estamos realizando sin ser profesionistas es demasiado grueso y muy rasposo, el cual puede, como ya dije, dañar, y te están engañando diciendo que ese es el más industrial y con el que se puede tener más liso para poder hacer todo este proceso y terminas dañando tus cosas. En algunas ocasiones se incluye el papel reciclado de baja calidad cuyo precio de venta es superior a los papeles que no lo son, que son de pasta virgen, solo por el hecho de llevar el distinto del papel reciclado provenientes de este material no se debe de aprovechar el movimiento de concienciación social para el de un negocio. El uso del papel reciclado implica una concienciación social tan alta y un cambio de hábitos en los usuarios. Por eso yo creo que todos debemos de tener una conciencia muy grande al usar el papel. Lo podemos usar, como ya lo dijeron anteriormente, de los dos lados para hacer proyectos o incluso nada más para hacer nuestras anotaciones de cualquier cosa que necesitemos. Hay que recordar que para reciclar el papel no hay mucha ciencia, sino gente que con conciencia que quiera reciclarlo. Bueno, pues muchas gracias por habernos hecho este recorrido, por habernos invitado. La verdad considero que ya que tenemos este medio en nuestras escuelas, pues que todos los jóvenes tomen esa conciencia que nos estaba diciendo Silvana y pues poner un poquito como un granito de arena todos en nuestra casa y empezar a tener esta cultura del reciclado, no solo del papel, sino de otros elementos. Bueno, ya escuchamos aquí a las chicas y a la maestra que nos acompañan el día de hoy con este tema del reciclaje. Y bueno, yo les agradezco, maestra, les agradezco, chicas, porque nos hayan acompañado el día de hoy aquí en DGSTV, que nos hayan mostrado el procedimiento, porque a veces tenemos una idea de lo que es el reciclado, pero realmente no sabemos cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Y no sabemos cuál es a veces el material que realmente debemos ocupar y ese tipo de cosas. Usted nos comentaba que tienen esta idea de como bote de basura en los salones, un nuevo implemento para que a los chicos les llame la atención, ¿no? Como dicen, a veces estás en el salón, que las bolitas de papel, que los avioncitos, y bueno, a veces dice, ay, ¿cuánto que no le atino? ¿Sí o no? ¿A cuánto que no le atino? No, sí, a ver, desde aquí, pum, y lo avientan. Entonces, yo creo que como que eso es algo que a los chicos también les, como que les llama la atención, ¿no? Ah, pero si la anotas dentro del arito amarillo, si no, no cuenta, ¿no? Exacto, sí. Entonces, también es como que algo innovador y qué bueno que ustedes, los mismos profesores, lo estén implementando con sus alumnos y que incluso los propios compañeros de clases apoyen para hacer la realización de estos mismos proyectos. Bueno, chicas, ya estamos a punto de cerrar el programa, el tiempo se va de volada, no sé cómo lo hayan sentido, ¿verdad? Les agradezco, chicas, espero que se hayan divertido en este ratito, que sea una experiencia bonita para ustedes y que no sea ni la primera ni la última vez, profesora, que nos acompañan aquí en este medio de DGSTV, y ustedes saben que el día que ustedes nos gusten presentar algún proyecto o alguna otra cosa que su escuela esté innovando, maestra, o lo que ustedes deseen, las puertas de aquí están abiertas. Muchísimas gracias. Y pues aprovechando también y en correspondencia que nos invitaron, Regina tiene un detalle para ustedes.
A ver, ¿qué nos trae? No, ay, nos trae una tarjetita de Navidad aquí a DGES TV. Una tarjetita de Navidad. A ver si la cámara hace un close-up. Tarjetita de Navidad para DGES TV. Sí, se ve. Ahí está en la cámara. Ya lo pueden notar. Hecha de papel reciclado. De parte de la técnica 113. ¡Qué bonito, chicas! Muchas gracias. Un aplauso a ustedes mismas porque lo hicieron muy padre. Muy bien. Felicidades. Les agradezco. Y bueno, antes de despedir el programa, maestra, vamos a empezar a mandar unos saluditos a quien ustedes quieran. Empezamos con usted, maestra, por favor. Bueno, pues yo agradezco mucho a mis alumnos, a que me dieron este tiempo para estar con ellas. También a mi esposo y a mi hijo, que también a veces por estar con mis queridos alumnos, pues los dejo tantito, pero los quiero mucho. A ver, ¿quién sigue, chicas? A mí me gustaría mandarle un saludo a nuestro director de nuestra secundaria, licenciado Justino Valle Reynoso. A mí me gustaría darle un saludo a todos nuestros padres y familia, ya que nos apoyaron con este proyecto. De este lado, chicas. Me gustaría a todos nuestros compañeros de primero, segundo y tercer grado.